también muy, muy interesantes del presidente, debido pues a circunstancias que tienen que ver con Felipe Calderón y la comparación que en estos momentos quieren hacer con Claudia Sheinbaum. Si usted revisa en los medios de comunicación corporativos y en las redes de los trolls, las redes de la ultraderecha mexicana, se va a dar cuenta que desde ya hace varias semanas se ha planteado la idea de que López Obrador es un malvado que con el dedo señaló a Claudia Sheinbaum y que todo está ocurriendo de acuerdo a sus designios y que está interviniendo de manera terrible en las elecciones. Bueno, en primer lugar, elecciones hay, ¿no? Las elecciones son el próximo año, no son tiempos electorales. Y si bien es cierto, han habido un par de decisiones supuestas, decisiones, bueno, una sí fue, ¿no? Un proceso claro de decisión interno para determinar al coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación, que en ese caso, coordinador de la defensa, la Cuarta Transformación fue la doctora Claudia Sheinbaum. En el otro, pues fue, ahí sí fue un dedazo, ¿no? Ahí de pronto empezaron a desaparecer o descartar a los rivales de Xóchitl Gálvez y mágicamente Xóchitl Gálvez llegó al ring solita, ¿no? Así de, ay, ¿con quién voy a pelear? Hay nadie, bueno, pues quedé yo, ¿no? Así, así, ¿no? En ese tipo de circunstancias. En este cinismo, hipocresía absoluta de la oposición, de culpar a los demás con lo que ellos verdaderamente hacen, o han hecho, o harán siempre. Una y otra vez hemos visto cómo presidentes, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, favorecen a los candidatos de su partido. Fíjese cómo es que el INE siempre anda golpeteando por cualquier cosa a lo que huela López Obrador, ya sea Morena, o sus aliados del PT, o el Partido Verde, o a veces el PES, ¿no? ¿Cómo es que siempre los golpea? Acuérdese cómo es que en las elecciones de Michoacán y de Guerrero, hasta le quitaron la candidatura al profe Morón, en el caso de Michoacán y en Guerrero, a Félix Salgado Macedonio, argumentando que habían hecho gastos irregulares de precampaña y hablábamos de 13 mil a 20 mil pesos, cuando, por ejemplo, no le quitaron la candidatura al ahora gobernador y desgracia nacional, Samuel García, a pesar de que le encontraron gastos multimillonarios que se pasaban, ¿no? O sea, siempre ha habido una diferencia bien absurda en este doble rasero del que habla la queridísima Lina Duarte en cuanto a nuestras instituciones, específicamente el INE y el Tribunal Electoral, ¿no? Se ven las diferencias bien marcadas y a los únicos que sancionan es a los que tengan que ver con López Obrador o que tengan que ver con la izquierda y etcétera. Los otros pueden hacer lo que ellos quieran y están protegidos. Ahí está Samuel García, o está el caso de García Cabeza de Vaca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca apoyó a su candidato ahí en Tamaulipas, pero abierta y descaradamente. No podía por cuestiones electorales. Y aún así lo hizo. Le cuestionó algo el INE, le sancionó algo el INE. ¿Hubo algún problema con? No, pues para nada. El tipo, mire, el tipo está en la impunidad absoluta, a pesar de tener además acusaciones formales de delitos gruesos como asociación delictuosa, lavado de dinero y otros. Ese tipo no enfrentó las consecuencias de sus actos por irregularidades electorales. A él sí le dio chance el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a Morón y a Salgado Macedonio les quitaron la candidatura. Bueno, pues es en estas mismas circunstancias en las que quieren por todo sancionar a López Obrador y decir que él está interviniendo en las elecciones. Cuando, miren, la que está haciendo campaña abiertamente, no le está saliendo muy bien, pero la que está haciendo campaña abiertamente, en lugares, haciendo, buscando que la gente vote por ella sin que pueda hacerlo, es esta señora a la que le encanta la payasada, Xóchitl Gálvez. Esta señora que quisiera ser como López Obrador, tanto que se disfraza de él. Esta señora que quisiera ser como los priistas, tanto que se disfraza de dinosaurio. Esta señora que pues hace los peores espectáculos del mundo, los peores ridículos, y que en una de sus campañas, pues hasta ahí en el PAN,
contrataron a esta bola de paleros en un gimnasio para que simularan que había una especie de encuentro de lucha libre en el que espontáneamente Xochitl Gálvez se ponía una máscara y espontáneamente gente del público de un gimnasio que no conocemos, nadie sabe cuál es, saca pancartas a favor de ella, como verdaderamente hubieran imaginado, oigan, a lo mejor y hoy Xochitl Gálvez va a estar entre nosotros en este gimnasio al que vamos a ir, se va a poner la máscara y se va a poner a pelear, ¿por qué no? Hijo, hija, hagamos una pancarta a favor de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, verdaderamente tratando de burlarse de nosotros los mexicanos y haciendo una clara y abierta candidatura o pues elección, ¿no? De estos infames. Así de claro. El presidente dice, bueno, a ver, yo en ningún momento estoy apoyando a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, la apoyo en lo moral, pero no como presidente, ¿no? Y más bien yo lo que estoy dedicado, dice López Obrador, es a terminar con mi mandato. Yo ya le dejé la dirección del movimiento de la Cuarta Transformación a la doctora Sheinbaum. Dice, en efecto, pues la considero una mujer excepcional, honesta. Dice, esto es muy importante, pues no es corrupta. No lo dijo por su nombre, pero a mí se me vino a la mente como Xochitl, ¿no? Además dijo de ser muy inteligente y que lo más importante es que pues tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo. Contó cómo es que la conoció cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México, cómo fue que la eligió como secretaria del Medio Ambiente, cómo es que salió muy buena como secretaria. Y el presidente hizo alusión a Felipe Calderón. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, insistió en que Felipe Calderón no ganó la presidencia de México, sino que lo impusieron los que se creían y se creen, ¿eh?, todavía los dueños de México. Y relató lo que yo no sabía o no me acordaba. De hecho, el presidente dice, seguramente usted que nos ve, que nos escucha, solamente el 1% se va a acordar de esta circunstancia, pero así ocurrió. Cuenta el presidente que en 2012, cuando se disputaba la presidencia con el muy infame de Enrique Peña Nieto, imagínense, ¿no? Y bueno, y Josefina Vázquez Mota, que tiene una historia tan oscura. Hemos estado investigando por ahí situaciones relacionadas a Josefina Vázquez Mota, con quien desapareció 1,000,000,000 de pesos que supuestamente estaban destinados a los paisanos que vivimos acá en Estados Unidos y que nunca vimos. En primer lugar, cuando nos dijeron eso, pues nos burlamos porque somos nosotros los que mandamos dinero a México. Pero bueno, el gobierno de Peña, que no se nos olvide, Josefina Vázquez Mota tuvo a mal supuestamente manejar una especie de ayuda que habían mandado de 1,000,000,000 de pesos y que pues nunca supimos qué pasó con esta. Desapareció, ¿no? Desapareció de manos de Josefina Vázquez Mota. Bueno, recordará usted que en esa elección se la disputó el ahora presidente López Obrador con el muy infame de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, quien años después declararía que ya estaba arreglada la elección y que a ella la pusieron solamente como la cara del PAN, pero el PAN ya había hecho un acuerdo con el PRI, ¿no? Calderón ya había pactado con el PRI, Fox ya había pactado con el PRI, y lo dijo abiertamente en un foro, Josefina Vázquez Mota se quejó abiertamente, ¿no? Pues le digo, es una personaje tan oscura. Ella fue de las coordinadoras de campaña de Calderón, las cosas que me he enterado yo por ahí, leyendo al maestro Francisco Paco Cruz, que luego le contaremos aquí en Sin Censura, pero yo, bueno, le digo, en uno de esos debates infames en los que se enfrentó el ahora presidente López Obrador con Josefina y con Peña Nieto, dice que planteó que pues tenía una propuesta de combatir la corrupción y de terminar con los lujos del gobierno, de llevar a cabo una política de austeridad republicana, lo que han venido haciendo estos 5 años, ¿no? Y que ya han conseguido. Dice que cuando iba a terminar el debate, Calderón, como presidente, agarró su celular. Yo me acuerdo, tenía un BlackBerry en aquel entonces. Era el famoso BlackBerry del Borolas. Bueno, le decían Borolas en aquel entonces. Le decían Fecal. El famoso BlackBerry de Fecal, ¿no? Y también era, pero fanático de las redes sociales desde aquel entonces, fanático de andar tuiteando. Pues resulta que sacó su BlackBerry, su famoso BlackBerry, y tuiteó como presidente, interviniendo absolutamente a favor de Peña Nieto para decir que lo que proponía López Obrador era irrealizable,
No, pues qué cabrón, ¿no? Yo no me acordaba de eso. Y a él no le hicieron nada. No le hicieron nada. Imagínese usted que López Obrador, o sea, López Obrador hace sus mensajes, sus aclaraciones en la mañanera y se acabó. En las redes sociales es muy institucional, ¿no? Utiliza las redes sociales para hablar de, no sé, no de las obras. Creo que la única vez en la que ha exhibido a un adversario político fue cuando presentó los documentos que demostraban el conflicto de interés y corrupción de Xóchitl Gálvez como funcionaria pública precisamente en tiempos de Calderón, de Fox, y como pues titular de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo, ella en ese entonces como delegada. Pero de ahí en fuera, usted vea la cuenta de Twitter del presidente López Obrador a partir de que es presidente, y es muy institucional. Honestamente, es puras situaciones institucionales, aunque es su cuenta de Twitter, y como él bien menciona, pues podría tuitear lo que él quisiera. No así Calderón. Hoy nos parece inconcebible que un presidente agarre su teléfono inteligente y se ponga a tuitear a favor de un candidato. En aquel entonces les valió madres. Nadie dijo, ay, miren, ahí está el fecal diciendo que no se puede, jajaja. Ja, ja. Ay, andaba bien, andaba hasta sus manitas, ¿no? Por eso lo dijo, jajaja, ja, ja, ¿no? Hubo algún medio de comunicación que lo acusó, que hubo algún político que lo denunciara. Tuvimos a Kenia López Rabadán, a Xóchitl Gálvez denunciando esta injusticia, este acto de corrupción, esta violación a la ley electoral. Pues no, ¿verdad? Ahí tiene razón López Obrador. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, durante un debate presidencial favoreciendo a un candidato, se ponga a tuitear ahí situación y media? Mira, esa es otra, ¿eh? Yo sí creo que debería haber libertad de expresión absoluta, pero si la ley así lo marca y si no se lo permiten a los que son de extracción de izquierda o progresistas, pero sí a los de derecha, ahí radica la injusticia. Yo soy de la idea de que gobernadores, presidentes, presidentes municipales, alcaldes, lo que sea, podrían apoyar a cualquier tipo de candidato desde cuando, como acá pasa en Estados Unidos, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? Pero la ley es clara en México. Y usted dijera, bueno, ok, la ley electoral así lo señala, pero todo el mundo rompe esa ley de manera constitucionaria y los medios no cuestionan ni a Morena, ni al PAN, o ni a los progresistas, ni a los fachos. Pero no es así. El gobierno, bueno, las autoridades electorales solamente sancionan a la izquierda, a Morena y sus aliados, y a la derecha los dejan hacer lo que ellos quieran, como le digo, como en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, como en el caso de Samuel García o del pinche Borolas, ¿no? Pues en ese caso sí, pues qué mal, la verdad. Pero así lo dio a conocer el presidente López Obrador, así lo exhibió.